But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Buenos días, ya estamos al lunes 3 de julio y nada, esta mañana, como habéis visto, he estado entrenando un poquito, he hecho hipopresivos, algo de glúteo y yoga, que llevaba meses sin hacer yoga y no sabéis qué gustazo, o sea, cómo alegro de haberlo, o sea, de haber retomado hoy el yoga, de haber dicho, venga, vamos a hacerlo, cómo lo ha agradecido mi cuerpo, lo bien que me ha sentado y lo bien que me ha ido, porque para llevar tanto tiempo yo creo que el calor también ayuda a que todos los músculos estén todo más elástico, pero de verdad, maravilloso. O sea, quiero hacer más yoga a la semana, porque es que, bueno, yo llevo muchos años haciendo de manera intermitente, pero es algo que me encanta, que me viene súper bien para la espalda, mis dolores de cuello, de espalda y para la mente sobre todo. Así que nada, súper súper contenta y luego ya pues me he duchado, me ha descentrado un poco y acabo de terminar mi sesión con la psicóloga, que bueno, no tengo una frecuencia fija, sino que según la época en la que esté, en el momento en el que esté en mi vida, pues o lo hago con más frecuencia o menos. Hay veces que pueden pasar meses, ahora últimamente voy, tengo sesión cada 15 días, así que nada, eso, he terminado ahora. Juanjo le está dando de comer a Olivia porque son las 12:30 y cuando acabe pues imagino que la dormiré para que se eche su siesta y ya comeremos nosotros. Y bueno, yo quería grabar, haber aprovechado, no me va a dar tiempo grabar nada, la verdad, pero bueno. En fin, a ver si cuando se duerma la siesta puedo grabar algo o no sé, si no pues ya mañana también en la siesta, no puedo hacer mucho más. Y nada, esta tarde vendrá mi hermano, no sé a qué hora más o menos, pero bueno, yo supongo que final de tarde, para desmontar nuestra cama, porque mañana vienen a traernos la nueva. Entonces ya la quiero tener toda desmontada para que mañana esté el hueco listo para cuando vengan los chicos pues no la puedan instalar bien. Así que nada, la desmontaremos y dejaremos simplemente el colchón en el suelo. Esta noche dormiremos con el colchón en el suelo y a ver dónde metemos todos estos trastos, en plan, todos los, el somier, los cajones, todo, en fin. Que si ya es pequeño este piso, no cabemos, imaginaros ahora a ver dónde metemos esto, porque todavía no hemos vendido la cama en Wallapop. Se han interesado algunas personas, pero todavía no la hemos vendido. Y eso, y mañana traerán la nueva, que tengo un montón de ganas de enseñarosla y de probarla. Así que ese es el plan. Bueno, pues nada, he dejado el colchón aquí en el suelo provisionalmente, he puesto la barrera solamente a este lado y he pegado la cama a la pared, así más fácil. Luego el huequecillo ese que queda aquí, porque hay como una columna, he puesto algunos cojines y una almohada y ya está. Y mañana ya nos pondrán nuestra super cama. Buenos días, ya estamos a martes 4 de julio, me acabo de arreglar, Juanjo y Olivia se han ido a casa de, bueno, de sus padres, quizás su abuela, y yo me voy a poner a grabar, que quiero grabar favoritos de mayo y junio, quiero grabar mis imprescindibles de verano como por partes, uno para dedicado al rostro, otro dedicado al cuerpo y otro dedicado al cabello, que me lo habéis pedido, y me acaba de llamar el repartidor de que en 11 minutos vienen a traernos la cama. Así que estoy súper contenta. Y mirad, ayer justo me llegaron las sábanas para la cama nueva, que las pedí aquí en la web de Tramas. La verdad que nunca he pedido en esta tienda, pero me parecía que estaba súper bien de precio. Como las sábanas que teníamos ya no nos servían para esta cama nueva, porque nuestra cama era de 1,60x2 y ahora va a ser de 2x2, pues quería tener ya las sábanas para cuando nos trajeran la cama, pues ya tenerlas. Y justo llegaron ayer por la tarde, así que súper bien. Y pedí, ahora que están en rebajas, este juego de sábanas, que es en rosa clarito, muy guay, y lleva la sábana encimera, la bajera y la funda de almohada 2. Es 100% algodón, sí, exacto, que los pedí 100% algodón también por Olivia. Y luego pedí en blanco, que lo mismo. Lleva la sábana encimera, la bajera y dos fundas de almohada. Y esta también es 100% algodón. Lo único que esta pone que son 130 hilos y esta 142. Pero bueno. Eso, pues para tener dos juegos, para cuando lavemos unas mientras se secan tener otras. Y nada, me voy a poner a grabar, pero ya, que tengo aquí todo preparado. Y a ver si me da tiempo.
Aquí mi bollito y yo voy a comer, que son ya las 4 menos 10 de la tarde, y me he hecho así rápido un bol con arroz integral y quinoa, salmón, un aguacate y aceitunas verdes con salsa de soja, limón y aceite de oliva. Espectacular. Bueno, así es como ha quedado el colchón con el canapé. Ahora que ya han pasado las horas que tenía que estar sin que nos pusiéramos encima ni tocarlo ni nada para no deformar el colchón, iba a poner el protector del colchón, pero antes quería pues enseñaros un poco y contaros por qué habíamos elegido este colchón y este canapé y cuál es, por si os interesa y alguien está en búsqueda de cama y le puede ser de utilidad. Tanto el colchón como el canapé, las almohadas y el protector del colchón son de la marca Emma, que es una marca alemana. Yo ya creo que os conté por aquí en anteriores vlogs que fue mi padre el que nos recomendó esta marca, porque cuando nos pusimos a mirar si queríamos cambiar la cama, etcétera, pues él, que siempre antes de comprar así cosas grandes en casa, electrodomésticos, pues la cama, sofás, etcétera, le gusta mucho mirar comparaciones, reseñas, incluso los estudios que hace la OCU con las valoraciones que da, y bueno, nos recomendó que echáramos un vistazo a la web de Emma, tenía muy buena pinta, así que nada, le echamos un vistazo. Nosotros ya teníamos visto qué colchón y qué color de canapé queríamos, pero teníamos la duda de si esperarnos a mudarnos a la casa nueva o cogerlo ya para pues estar más anchos y más amplios durmiendo aquí en casa, sobre todo en verano. Y justo en ese impasse en el que todavía no teníamos decidido qué íbamos a hacer, nos contactaron de Emma, así que fue como una casualidad, no sé, invocamos en ese momento al destino y nos propusieron enviarnos pues tanto el colchón como el canapé y todo para que pudiéramos probarlo y pues contar nuestra experiencia y pues nosotros felices de la vida. Os cuento un poquito cuáles son las características por las que nos hemos decantado y por las que tanto si lo hubiéramos comprado nosotros como ahora que nos lo han enviado, pues nos han hecho decidirnos por este colchón. En concreto, el colchón que hemos elegido es el Hybrid Premium, que lo que tiene es una combinación de muelles entresacados súper altos y una mezcla de tres espumas que lo que hacen es pues aliviar la presión en la cadera, aislar el movimiento y mantener la postura y aliviar la presión en la espalda. Algo que me parece súper guay es que tienes 100 noches de prueba gratuita, si no te convence pues lo puedes devolver. El envío es totalmente gratuito y te lo instalan en casa. Tienen 10 años de garantía. Luego, respecto a las almohadas, me parecen una pasada y algo que me flipó cuando lo vi, es que es una almohada que se adapta a todos los gustos y a todas las formas de dormir. Tiene tres tipos de espuma, entonces para las personas que duermen de lado se recomienda dormir con las tres, para las que dormimos boca arriba como yo, dos, y para las que duermen boca abajo con una sola. Además podéis ir cambiando pues el orden según lo que queréis, más soporte, más esponjosidad, ¿no? Que se ahueque más. Bueno, la verdad que es una maravilla, yo esto no lo había visto. Mirad cuánta capacidad, o sea, todo lo que es la superficie de la cama, que son 2x2, excepto ese trocito, es todo almacenamiento, que me parece una maravilla. Y luego lo que os decía, ¿no? De no tener que abrir hacia los lados, o sea, que no, nada te estorba y puedes poner mesitas, cunas, lo que quieras a los lados, porque no hay cajonera. Así que esto me parece la caña. Mirad, ahí ya he puesto dos cajitas, que quiero comprar más cajas de estas de IKEA, que son las que tengo yo en mi vestidor, para poner todo lo que tenía en los cajones, que eran las sábanas, los pijamas, los bikinis. Lo quiero todo organizadito así, para que coja menos polvo. Y algo que no puede faltar si tenéis bebés o niños en casa es un protector del colchón 100% necesario. Este me encanta porque es súper transpirable y suave, es hipoalergénico, así que también nos protege de los ácaros, es 100% impermeable, que es súper importante cuando tenemos pues peques, ¿no? Que al final ya sabemos que hay vómitos, fugas de pipí, de caca, sudores, lo cual es una maravilla para proteger y alargar más la vida del colchón, que se puede quitar y lavar en la lavadora sin problema. Así que si estáis en búsqueda de colchón y os ha parecido interesante lo que os he contado, podéis entrar en la web de Emma y ver todas las opciones que tienen. Tienen otros modelos de colchón también, y además estoy súper contenta porque también me han dado un 10% de descuento adicional sobre el precio rebajado para vosotros, así que os voy a dejar todo en la cajita de descripción, y directamente pinchando sobre el enlace que os voy a dejar os aplicará el descuento automáticamente en vuestra cesta cuando le dais los productos que os interesen, y podéis ver en qué precio os queda. Pues muchísimas gracias, Emma, por haber contado conmigo y darme la oportunidad de probar. Mañana os contaré qué tal nuestra primera noche. Y nada, voy a acabar de preparar la cama, voy a poner las sábanas, que voy a empezar con el jugo que he cogido en color malva, que siempre tiene la cama blanca y me apetece mucho cambiar y darle un toque de color. Así que nada, os enseño cómo queda todo puesto. Thank you.
Bueno, ya tenemos todo preparado para una nueva sesión de ejercicio y yoga, que por cierto, te tengo agujetas de la práctica del lunes, pero os repito porque de verdad que me sentó tan bien, o sea, sobre todo mentalmente, me sentó de maravilla, así que... Bueno, pues este es el resultado de la comida de Olivia. Ahora, la mejor parte, que es limpiarlo todo. Me encanta. Que buscaba. Espero que me guste cómo queda. Y también me he cogido este vestido, que yo creo que puede quedar bastante guay, que además valía 10 euros. Bueno, ya estamos en casa, son las 7 de la tarde. No sabéis la odisea que es ahora ir sola con Olivia a cualquier sitio, porque no quiere estar en el carro, no quiere estar en la mochila, quiere ir a sus anchas sola, lo entiendo, quiere andar, explorar y todo, pero... Claro, yo voy con el carro, cargada de cosas, ella se va volando porque va corriendo, no anda, corre detrás de ella, acabo agotada, la cojo y llora y grita y patalea, entonces bueno, es un momento muy divertido. Ya si tienes que hacer cola para pagar, pues... Así que llego a casa, vamos, ni una hora y media hemos estado en el centro comercial y llego como si hubiera hecho dos clases de spinning, o sea, exhausta. Pero nada, he conseguido el top que os lo he enseñado, que es el que quería probar online, está agotado, entonces eso, me lo quiero probar para ver si me acopla para alguno de los conciertos, festivales que tengo ahora. Y he cogido también un conjunto de camiseta y bermuda a un amiguito de Olivia, bueno, es el peque de unos amigos, que el cumple es mañana, aunque lo celebran el sábado, entonces no sabemos si nos va a dar tiempo a pasarnos el sábado, porque yo justo el sábado tengo plan con mis amigas de hace semanas, que vamos a ir las 4 a darnos un masaje tailandés, y luego vamos a ir a comer, hemos reservado para comer en un sitio que no hemos ido nunca, así que nada, es plan de chicas. Entonces claro, si el masaje es a la 1:30 del mediodía, porque no tenían a otra hora, dura una hora de que nos cambiemos y tal, y vayamos a comer, las reservas a las 3, de que acabemos de comer y todo el rollo, se va a hacer un poco tarde. Pero bueno, si no podemos pasarnos al cumple, quedaríamos con ellos otro día y le daríamos el regalito. Y mira, esta camiseta de manga corta de tie-dye, súper chula. Y la bermudita en azul marino. No sé, yo creo que está muy guay. Y que luego pues la pueden combinar por separado también. Yo voy a probarme el top y el vestido que me he comprado, a ver qué tal. Y ya me pondré a hacerle la cena a Olivia, a cambiarla, a dormirla, y luego me pegaré una ducha, que me quiero lavar el pelo y todo, que me está, o sea, vuelvo a tener brotes de dermatitis, y necesito utilizar el champú que me pongo para eso, que bueno, si estáis interesadas o lo que sea, os pasa igual que a mí, os lo he enseñado por Reels en Instagram, así que podéis ir allí a ver cuál es. Mañana se supone que también me tiene que llegar las cajas que pedí en IKEA anoche, para organizar todo el tema del canapé de la cama nueva, así que ya os enseñaré cómo queda y así también hago limpieza de cosas que falta hace y poco más. Oye, pues me gusta un montón el vestido, la verdad, me parece súper original, así en estos colores, lleva ahí una cremallera también, no sé, me parece muy guay, es cómodo, es fresquito y por 10 euros, voy a dejaros la referencia ahora por si lo... queréis buscar porque os ha gustado, lo encontráis. Yo online la verdad que no lo había visto y ahí en tienda habían bastantes. Bueno, obvia todo este desastre, que es todo lo que tenía en los cajones de la otra cama, y hasta que mañana no me lleguen las cajas de IKEA no puedo, no quiero meterlo en el canapé de la cama nueva, así que mañana organizaré ya. Y eso es lo que os he dicho, que tenía que hacer limpieza. Esta es la referencia y mirad, así queda el top de lentejuelas. La verdad, me parece un poco corto de más, o sea, me gustaría que fuera un pelín más larguito, pero bueno, queda bastante guay. Me he puesto con este pantalón pues para que me lo veáis con algo, pero bueno, no sé con qué me lo pondría, la verdad. Esa es la pega, que me gusta mucho, pero no sé con qué ponérmelo, porque iba con una falda a juego, pero la falda a juego no me acaba tampoco ir todo como el total look, porque la falda es midi, así que me gusta, pero no sé cómo de combinable es. Buenos días, ya es jueves.
Nada, son las 9 y algo de la mañana y nos hemos despertado porque me he dado cuenta al tocar a Olivia que estaba mojada. Y es que bueno, esta noche se le ha debido de mover el pañal en algún momento y al hacer pis se ha salido todo el pis. Así que nada, la primera en la frente, segunda noche en el colchón nuevo y ya he tenido que quitar todas las sábanas del protector. El protector es así, súper bien, nos ha venido de perlas para comprobar realmente cómo funciona el protector del colchón y no ha traspasado absolutamente nada al colchón, así que bien. Y el protector se puede meter a la lavadora, así que acabo de meter el protector y las sábanas a lavar y así las tiendo ahora mismo para tenerlas secas para esta noche. Aprovechar que Juanjo todavía no se ha ido al restaurante para ducharme porque anoche al final se me hizo tardísimo. Entonces dije, mira, ahora no me voy a lavar el pelo, pero lo hago mañana porque si no, no se me iba a secar. Y me ha llegado también el mensaje de que ya ha llegado el paquete de IKEA a correos, así que también iré a por él para organizar todo el tema del canapé. Mirad qué chulos el vestido y el mono que le he cogido a Olivia en el mercadillo del Cabañal, que son los jueves por la mañana. Me encanta este vestido, o sea, con el tie-dye, los colores. Se parece mucho a uno que tiene de H&M porque la forma es exactamente igual, con el bolsillito aquí y todo, pero bueno, la tela me apasiona. Es súper, súper original, súper bonito. Es 100% algodón, me ha costado 10 euros. Y luego le he cogido este mono largo, ya pensando pues para otoño-invierno, que lo puedo poner como una casita de tirantes de manga corta y también de manga larga. Y nada, eso también tiene aquí esto en tie-dye, en naranja. Por detrás está muy chuli. Y nada, igual también 100% algodón, la talla 1 o 2 años y tenían cosas ideales. Nunca había visto este puesto y ha sido mi perdición. Me voy a hacer la comida que Olivia ha caído frita. Me voy a hacer arroz con verduras. Anoche Juanjo me trajo un trozo de tarta de queso de Fetch de su restaurante y de verdad, no es porque sea él, pero es que es la mejor tarta de queso que he probado en mi vida. O sea, espectacular. Esponjosa por dentro, la galleta me encanta así, que sea bastante gordita la capa de galleta. De verdad, es que así que súper contenta de saber y acordarme que tenía esto para comerme de postre ahora. Las cajitas para almacenar en la cama, en el canapé. Mirad esto, por favor. ¡Qué fail! O sea, lo compré pensando que era grande, tipo un frutero para poner la fruta. Y mirad lo pequeño que es. Además tiene, está deformado. Madre mía. Y luego pedí este pack de 3 tuppers de cristal pequeñitos para pues eso, meter cositas así que no sobran en la nevera. Bueno, pues ya tengo organizado. Además me sobra un montón de espacio. O sea, estoy flipando el almacenamiento que tiene esta cama. O sea, me encanta. Me cabrían en verdad si tirara esas dos. Esas dos de ahí más para atrás, me cabrían 2 y 2 más, o sea, súper bien. Y nada, aquí he puesto sábanas, bufandas y guantes, bikinis y ropa para la playa, pijamas de Juanjo, pijamas míos. Y ahí no me acuerdo lo que había. Y ahí fundas de gafas de sol, porque cuando trabajaba en el Sunglass Hut, pues claro, tengo muchísimas gafas, entonces tengo todas las fundas ahí porque ocupan mucho. Y ya está, y aquí la bolsa de cosas para tirar. Y aquí dos bolsas gigantes para dárselas a mi madre, porque como todos los juegos de sábanas que yo tenía de la otra cama ya no me sirven y ella tiene la misma medida de cama que yo tenía antes, pues se las voy a dar para que pues pueda dar un uso. Soy una loca del orden, o sea, jamás he tenido el armario desordenado ni he sido de amontonar ropa en la habitación, o sea, nada, yo todo lo que me quito lo vuelvo a guardar o para lavar, o sea, siempre lo tengo todo súper ordenado, pero esta casa, de verdad, saca lo peor de mí en todos los sentidos, o sea, tengo un desastre de habitación y porque no hay espacio. Es todo tan caos que dices, ¿por dónde empiezo? Y como no sabes por dónde empezar, pues lo voy amontonando, entonces, bueno, en fin. Voy a ver si pongo luego estos días un poco más de orden, pero ya esto es un gran paso, simplemente quedan esas cajas que son de la ropa que tengo a la venta en Vinted, que nada, yo le voy a dar de tiempo este verano. Si este verano no se ha vendido, lo voy a donar. Buenos días, hoy es viernes y este es el look, estrenando ya el vestido que me cogí el otro día en rebajas. Nos vamos a ir Olivia y yo a hacer la compra porque no tenemos de nada la nevera. Y voy a ver si, o sea, hago la compra allí, pero me llevan, o sea, me la traen a casa, porque claro, si compro garrafas de agua o bricks de leche o lo que sea, cosas así muy pesadas, yo con ella en el carro no puedo. Así que bueno, yo creo que se puede, pero la cosa es que quiero preguntar si me llegaría hoy.
Que imagino que sí, pero bueno, ahora os cuento. Y nada, os quería enseñar el look. Y esta, me lo he puesto con las sandalias estas de tiras de pool. Bueno, ¿no sabéis qué odisea ha sido lo de hacer la compra con Olivia? Porque claro, yo he empezado, o sea, he entrado con el carro de Olivia y el carro estos que son como carros cesta, pequeños. Pues yo no podía manejar los dos carros por ahí, aparte iba a hacer compra gorda. Así que nada, he cambiado todo, he cogido un carro grande. Total, eso, que he metido el carro plegado de Olivia dentro del carro de la compra. He asentado en la sillita esta que hay para los bebés. Claro, la mochila donde llevo en plan cosas para cambiarla y eso, yo puesta. Su neverita con el agua y todo en el carro. Total, que en medio carro ya estaba ocupado. He ido llenando, claro, tenía que coger garrafas de agua, briques de leche. O sea, bueno, yo iba por el carro, o sea, por el carro, por el consumo, que sentía que estaba empujando una rueda de camión. No podía, o sea, no podía. Luego encima Olivia llorando, que ya no quería ir en el carro, que en brazos, yo en brazos con ella y empujando el carro de la compra. Era inviable, o sea, inviable. Así que bueno, me he tragado todo lo que muchas nos tragamos cuando antes de ser madre decimos, no, yo no le pondré dibujos. He puesto dibujos en el móvil, sí. Seré mala madre, lo que sea, pero esto es supervivencia. Si no, no había manera de hacer la compra. Y nada, ya he pedido que me lo trajeran a casa, que me lo traen esta tarde entre las 4 y las 5. Me he traído simplemente lo que vamos a comer Olivia y yo. Y ya está. Toda una odisea maravillosa. Buenos días, estamos a sábado, hoy es 8 de abril, hoy mi gordi cumple 15 meses y nada, ya estoy en el coche porque, como os dije, creo que os lo dije, ¿no? El lunes o el martes, no me acuerdo qué día, que hoy tenía plan con mis amigas y, bueno, plan no, planazo, porque reservamos para ir las 4 a hacernos un masaje completo tailandés, que lo tenemos ahora a la 1 y media, es la 1. Ellas están llegando también y yo acabo de aparcar y nada, eso, nos vamos a hacer un masajito a las 4 y después a las 3 tenemos comida. Así que no me puede apetecer más el plan, de verdad, primero porque necesito ese masaje como agua de mayo, o sea, lo necesito. Segundo porque sea con ellas y tercero porque me apetece mucho comer juntas todas. Estoy muy muy contenta. Bueno, pues ya son las 6 de la tarde prácticamente y nada, me voy a ir ya para casa. Me lo he pasado súper súper bien, el masaje ha sido una maravilla, hemos comido riquísimo en ese sitio, os lo recomiendo, se viene de Valencia, se llama Valencia o Valencia, está en la calle Sorní, en el centro y nada, eso. Súper rico, así que nada, voy a cerrar aquí el vlog porque ya lo tengo editado hasta el día de ayer y me quedó súper largo, así que no quiero alargarlo mucho más, que espero que os haya gustado mucho este vlog y nos vemos el domingo que viene.